Grabando. ¿Qué tal, youtubers? En esta ocasión quiero compartirles una pequeña sesión de ejercicio que quiero realizar en mi propia casa, en mi propia sala, cómodamente, con ayuda de una pesa. Con ayuda de una pesa voy a ejercitar mi cuerpo, espero me acompañen. Voy a poner un poco de música, videos motivacionales, ya saben, para hacer mucho más ameno este momento. YouTube, vamos a buscar el YouTube para empezar. No puedo iniciar sin el YouTube. Ahora que me doy cuenta que YouTube es muy indispensable en mi vida últimamente. Y ahora que subo videos tan seguido, pues creo que me lo tatuaré YouTube. O quizás mande a hacer camisas con YouTube y que digan el nombre de mi canal. Probablemente, quizás lo vean en algún video. Ya lo estoy anunciando desde ahora. Disculpe que quedó un poco lento mi internet y el público ya de estar abucheando, pero realmente sí va muy muy lento el internet. Rápidamente voy a poner unos ejercicios con pesa. Vamos a ver qué resultado nos da. 8 mejores ejercicios. Vamos a ver esto. Okay. Nos venimos para acá. Antes que nada, es importantísimo ejercitarse. No, ¿qué tal, amigos? Soy el caballero de Autodinex.com. Nuestro objetivo es llegar a estar así. Ejercicios con mancuernas que podrían estar. Pero pues, realmente, ejercicios que escogimos, todo requiere constancia y perseverancia. Si es que solo vas a hacer un par de ejercicios. Vamos a verlo y voy a ver. Mancuernas, las amamos aquí en Autodinex porque te permiten entrenar como un atleta. Tienes esa libertad tridimensional que no obtienes con una barra. También obtienes ese espacio compacto para entrenar en casa. Muchos no tienen el espacio para ser completo, pero sí pueden meter unas mancuernas en casa y por lo tanto obtener un gran entrenamiento, así que desglosemos uno por uno y resaltemos los beneficios al mismo tiempo. Ok, en primer lugar está el curl con mancuerna, y sí, este es un ejercicio compuesto. La mayoría de los ejercicios en este video serán compuestos porque tienes que hacer que valga la pena ejercitarte y ejercitarte rápidamente. Con el curl y press de mancuernas tenemos un movimiento de bíceps y hombros. Y lo maravilloso es que de hecho logramos que se combinen, empujando y jalando, debido a la función de los bíceps. Sabemos que la función de bíceps para contraerse completamente tiene que incluir algún tipo de elevación o flexión del hombro. De esta forma lo logramos, continuando el movimiento hacia la flexión de los hombros. Bien, ya tengo el primer ejercicio. El press de hombros, vamos a realizarlo. Tenemos músculos. Ya lo he hecho, creo que en algún video. No lo recuerdo. Pero que de hecho aquí lo hacen por el bien común, para crear un gran ejercicio. Respiramos. El siguiente es un ejercicio que me gusta llamar squat de copa trituradora. No sé, sí, es un squat de copa. Sabemos esto. Que el squat de copa es un gran ejercicio para la parte baja. No vaya a salir el brazo. Las corvas. Y lo grande de este ejercicio es que de hecho nos baja a nuestro centro natural de gravedad. Así que aquellos que batallan encontrando cómo deberían estar haciendo el squat o qué tan separados deberían estar los pies haciendo el squat de copa normal, vas a bajar a la posición que es dos. Más cómoda y biomecánicamente correcta para ti. Además, apretando la mancuerna, estamos incorporando la parte alta también en lo que normalmente sería un movimiento pasivo para esa parte alta. Si tomas la mancuerna haciendo el squat normal, que es sosteniéndola debajo, no estás haciendo realmente nada activamente para sostener la mancuerna más cinco. Allá de soportarla con las manos. Pero apretando la mancuerna, estás activando el pecho, estás activando nos pasamos los deltoides, estás activando los trapecios. Una. Tu núcleo. Todo se está ejercitando desde arriba a abajo. Esto hace una mejor versión del squat de copa, el cual ya es un excelente ejercicio. A continuación, lo que algunas personas llaman squat para parte superior, el pullover con mancuerna. Y se puede. Este ejercicio en dos categorías: una cuatro. Como un ejercicio de espalda y otra como un ejercicio para el pecho superior. ¿Saben qué? No me importa cómo lo hagan. Todo está en cinco. La técnica, de cualquier forma, es uno de los mejores. Hay que recordar que siempre tenemos un brazo, especialmente pues, si todo lo que tienes es una mancuerna más débil que el otro. Si toma la mancuerna y aprieta sus manos es juntas, muy como lo he mostrado antes, normal. Tratan de juntar por las actividades que realizamos, el pecho va a trabajar para una de ellas, si dejas que tus codos se separen un poco y diriges con los codos, sí, y real, con las respuesta manos, te vas a utilizar a tener más manos. Activación, pero como dije, no importa cómo bien. Dirijas,
mézclenlos como quieran. Hay otro ejercicio que no sale aquí. ¿Por qué no? Este es uno de los mejores que me gusta mucho para la parte superior. Y ciertamente, descansar un poco. Si tengo sed, voy a tomar un poco de agua, un poco, porque si tomamos mucho, no voy a ir en el disco. Es la tradicional caminata del granjero. Con este ejercicio, simplemente subes el peso más pesado que puedas soltar, y es exactamente lo que te muestro. Caminas. Y si no tienes suficiente espacio para caminar, caminas y de vuelta en el espacio que te encuentres. Respiramos. El punto es que sujetar las mancuernas se convierte en algo infinitamente más demandante cuando agregas movimiento en la parte baja. Dos, si tratas de solo pararte, tomando las mancuernas será mucho más sencillo, pero cuando tienes ese peso cambiando y el hecho de que tu núcleo tiene que estabilizar la derecha con la izquierda cuando apoyas solo una pierna, siete, se convierte en algo mucho más demandante, ocho, y tu agarre tiende a cansarse nueve, mucho más rápido. No solo es diez, un ejercicio para los antebrazos y la gran, también es muy demandante para doce, la espalda media y alta. 13, si vas a sostener esas cosas y vas a 14, sostenerlas por mucho tiempo, vas a tener 15, que aprender a sostenerlas con los músculos 16, más grandes y dejar que te ayuden en tu espalda. 17, y puedes ver incluso aquí mientras te alejas. 18, todo está trabajando para 19, mantener una buena posición. Y claro, 20, tener componente de movimiento. Aquí de hecho caminamos también, así que debemos asegurarnos que... Lo importante de todo ejercicio es bajar. Este es un ejercicio de todo el cuerpo, literalmente. El instrumento que ocupemos, cómo lo levantamos. Hablando de ejercicio de cabeza, los propulsores no, de mancuernas. Así como lo levantamos, de los que te agotan, así lo subimos, así como lo subimos, así lo bajamos. Empiezas aquí abajo, ¿entendido? En una posición de squat. Y mientras vamos subes, dejas que el impulso continúe. Pero ese impulso no te llevará muy lejos. La única manera de subir esas mancuernas okay, por arriba de la cabeza es si las empujas y debes de tener la suficiente fuerza para hacerlo. Puedes usar lo más que puedas cargar, porque lo más seguro es que puedas levantarlo en el squat. Lo que va a limitar este ejercicio es cuánto vas a poder levantar sobre tu cabeza. Pero no importa, porque este puede rápidamente convertirse también en un gran ejercicio metabólico, dependiendo para qué te estás ejercitando. Haz muchas repeticiones con peso ligero para un gran ejercicio metabólico. Vamos a hacer esa que dice ahí. Si quieres levantarte, no quiero que me salga para empezar porque solo tengo una pesa. Convierte el ejercicio en un gran ejercicio de músculo para tus hombros. También es muy bueno. El Atlex diría que nos gusta incorporar el núcleo en todo lo que hacemos. Va. Sí, sí podemos. Se pone que es para la espalda. Y sí, sí los hacemos. Sin embargo, este es un press de banco inclinado a un brazo. Y haciendo este pequeño ajuste, cuatro, mandamos mucho más del núcleo. Cinco. Ven que al tiempo que bajo la mancuerna, todo ese peso me empuja hacia un siete, lado. Lo único que tengo para estabilizar ocho, y prevenir que me caiga del banco, nueve, la mancuerna, es mi núcleo. Diez, este se llama remo. Tengo que asegurarme de contraer todo al mismo tiempo. Mantener mi espalda plana sobre el banco. Vamos con el siguiente. Y el impulso que necesito para empujar la mancuerna. Tenemos que tener equilibrio. Para empezar. Verán, no solo tenemos que superar la fuerza de gravedad, no muevan nada, sino también la desventaja mecánica a la que sometemos nuestro núcleo mientras subimos y bajamos esa mancuerna. Así que este es un buen ejercicio para enseñarnos a superar las debilidades que tengamos en el núcleo. Cuatro, y generar suficiente fuerza para subir esa mancuerna una repetición más. Seis, no hay tanto debate con este ejercicio especialmente siete, como un demandante ejercicio ocho, metabólico. Este es un balanceo de mancuerna. Nueve, todo lo que hacemos aquí es tomar una mancuerna diez, por el final con ambas manos. Descansamos. Y básicamente imitar un balanceo de pesas. Por lo pronto ya hemos mencionado este gran parte gran de nuestra caja para los glúteos. A excepción de pechos. Una de las áreas más débiles de nuestro cuerpo. Sí. Solo la parte. Sin embargo, esto costado puede hacerse muchas o bien, no tantas repeticiones, dependiendo de cómo se haga con este ejercicio. Pero si eso se reta más chido y carga pesado, créanme que cansa esto muchísimo. Esto no solo se convertirá en una... ¿Cuánto gran tiempo falta? Ahí hizo un minutaje. Sino que van a estar jaleando, sin duda, después de ¿cuánto? Un par de repeticiones. Último, 45, no ¿cuánto? Tenemos a nuestro jalón de háblalo porque mancuerna, no te entiendo. Y sí, es similar el movimiento ¿cuánto? A la mancuerna tradicional. 30. Pero no lo es. 30. Lo que hacemos aquí es 3, cambiar nuestro soporte base. Y al hacer eso, hemos minutos, cambiado el desafío a nuestro núcleo. 30 segundos. La mancuerna tradicional, 30 segundos. Bien, vamos a la segunda la parte de este video. Si les gustan mis videos, no olviden suscribirse, darle like y por supuesto seguirme apoyando como está. Soy Dante Villalobos y si te gustan mis videos no olvides suscribirte. Y esto tiene segunda parte, espero también veas y disfrutes ese video.